las velas encendidas, calor de hogar. Lo contrario de lo que uno imagina cuando piensa en un genio como el divino Dalí. Vamos a buscarlo. Maestro, ¿quiere usted hacer una prueba de sonido, por favor? Una polla chica, pica pollerica, cama torta y bocarica, batmisis, polchics, pics, pollerics, cama torta y bocarica. ¿Es francés, maestro? Es catalán y es una anticipación del famoso código genético, que usted sabe muy bien que los premios Nobel encontraron hace 6 años. Quiere decir, en catalán y de una manera muy anticuada, la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. ¿Y eso para qué sirve, maestro? Para la inmortalidad, entre otras cosas. Pero vamos a que me parece que quería que firmara el libro, ¿no? No me quiere firmar, por favor, este libro, en esta obra que se llama Encuentro entre la ilusión y el momento de nido. Son dos huevos fritos presentados en una cuchara. Eso es todo. Maestro, ¿cuál es la fuente de su genio? Yo creo que la fuente de mi genio es, me gusta repetirme, es precisamente la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico que encontraron Crick y Watson. ¿Usted lo toma o cómo es esto? Ah, no. Eso no se toma, eso es una cosa que se nace. Usted sabe muy bien que soy católico, apostólico y romano, y según las últimas investigaciones científicas, desde la primera molécula que Dios creó hasta la última que está creándose, todo se transmite monárquicamente y genéticamente a través del ácido desoxirribonucleico. ¿Quiere decir que usted es monárquico, maestro, dentro de la política española? Me excuso, pero la monarquía no es una idea política, es una ética y sobre todo una metafísica. La prueba es que todos los partidos políticos, los más diversos y antagónicos, caben dentro de una monarquía. Y la última experiencia más sensacional fue la de Rumanía, que durante 2 años de comunismo estuvo su rey, el comunismo convivió con el rey Miguel de Rumanía. Maestro, algunas gentes dicen que usted está loco. El primero que lo dijo fue precisamente Dalí, porque hace exactamente 35 años, fue un día memorable cuando me pidieron la diferencia que había entre un loco y Dalí, respondí que casi ninguna. Que la única diferencia que había entre un loco y Dalí era que yo no estaba loco. Pero por lo demás es casi lo mismo. ¿Cómo? No entiendo bien. ¿Cómo? No, digo, la única diferencia entre Dalí y un loco es que no estoy loco. Que es una diferencia mínima, pero muy substancial. Maestro, ¿qué diferencia cree usted que hay entre Velázquez, Picasso y Dalí? Voy a responder de una manera un poco más elíptica, porque últimamente me dijeron cuál era la diferencia entre una muy buena fotografía, la mejor del mundo, muy real y naturalmente objetiva, y un cuadro de Velázquez, que como usted sabe es casi fotográfico. Porque no hay ninguna diferencia, no hay ninguna deformación, o sea que si una cámara fotográfica se pone en el mismo sitio que el ojo del pintor, pues el resultado es muy idéntico, aparentemente. Y entonces Dalí respondió, como siempre, de una manera brillantísima, que la única diferencia que había entre la mejor fotografía del mundo y un cuadro de Velázquez, la única diferencia era exactamente la diferencia de 7 millones de dólares.
porque se acababa de vender por 7 millones de dólares el retrato maravilloso que tiene ahora el Metropolitan Museum de Nueva York de Juan de Pareja. ¡O sea que la diferencia entre la pintura y la fotografía es precisamente que la fotografía está realizada por un ojo mecánico completamente mediocre, fabricado en el Japón o en Cleveland o en cualquier sitio, y en cambio una pintura está realizada a través de un ojo cuasi divino, creado por Dios? Bravo, ole, porque eso se oye muy bien, ¿eh? Oiga, maestro, bravo, ¿eh? Vamos, chicas, que está. ¿Cuándo aplaudir un poco? Oiga, maestro, entonces la diferencia entre un Dalí y un cuadro cualquiera son 100 mil dólares. A partir de 100 mil dólares, porque mis cuadros un poco importantes es a partir de 100 mil dólares. Desde hace 3 años, antes eran más baratos, pero... Maestro. No, por favor. ¿Qué hace usted con tanto dinero? Nada. ¿Dónde lo mete? No lo veo que lo tenga aquí. No, soy cuanto más dinero gano, más avaro me vuelvo. ¿Lo guarda? Naturalmente, en las bancas, porque soy místico. ¿Ha visto usted que estoy lleno de imágenes religiosas? Sí. Y usted sabe que los místicos eran los que en la Edad Media les gustaba de una manera casi hiperestésica el oro. Raimundo Lullio y todos los místicos, la única ambición es de que toda la materia vil podía transformarse, y mejor dicho, transmutarse en oro. ¿Su amor es el oro? No, primero mi esposa Gala, que todo el mundo sabe que es el ser que ha influido más en mi vida, es la inspiradora de todas mis grandes obras, pero inmediatamente después es el oro. Y además en España hay una jota muy bonita que dice: te quiero como se quiere a una madre, te quiero como se quiere al dinero, que es una de las cosas más típicamente españolas y más baturras, en fin, todo Aragón está en esas dos, en esa copla. Usted acaba de decirnos que es muy religioso. ¿Quiere más a Dios o al dinero? Ah, no. A Dios no lo conozco, porque nunca me lo han presentado, nada más que de una manera elíptica y de orden simbólica. Y por eso la única cosa que me falta es la fe. O sea que a través de las matemáticas estoy seguro que todo lo de nuestra religión es absolutamente verdadero, pero me falta aún esa gracia, que es una gracia de Dios, que es una cosa completamente irracional y que sería muy práctico para no morirse, y eso aún no llego. ¿Pero la fe en el dinero? Ah, la fe en el dinero no hay tal fe, porque la fe, como usted sabe, es un elemento de tipo irracional. En cambio, el hecho de que el dinero es puramente racional, mística, pero práctico, racional. Porque usted sabe que sirve mucho el dinero para muchas cosas, pero para mí es puramente espiritual porque no lo uso. Maestro, la última vez que hablamos con usted allí en el St. Regis en New York, en Nueva York, me dijo usted que había descubierto el secreto de la tercera dimensión basado en San Narciso de Gerona. Eso es exacto. Yo no he visto... Tiene muy buena memoria. Justamente, como que no me había hablado de mis actividades actuales, no le había hablado de eso, pero me llevo este año en mis equipajes un cuadro que no es más grande que una tarjeta postal. En fin, son dos cuadros, casi idénticos, como el de Vermeer, casi idénticos, pero que están destinados a ser vistos a través de una lente de Fresnel como uno solo. Y ese uno solo cuadro será absolutamente estereoscópico. Y naturalmente, ese descubrimiento de las imágenes estereoscópicas vinieron en mi mente a través de ese glorioso santo, que es el patrón de las moscas y el patrón de la provincia de Gerona, San Narciso. Macho, ¿usted cree que de veras Dalí tiene alguna importancia? ¿Cómo? Dalí tiene importancia, verdaderamente.
No respondo a eso porque no hay nadie en el mundo que no reconozca que tengo una tremenda importancia. Maestro, es la primera vez que usted habla en primera persona de usted. Siempre dice Dalí como si fuera otro. No, pero cuando se trata de la importancia, pues me permito ciertas, alterar un poco mi dialéctica. Maestro, quiero que me hable de su museo. Un momento. Ah, el museo, eso lo pueden ver ya en los periódicos, será la cristalización de las ideas de nuestro gran, no filósofo, sino metafísico, Raimundo Lullio, que en la Edad Media lo llamaban el doctor iluminado, y que finalmente podrá ser materializado a través de una vidriera móvil, la maqueta de la cual se acaba de construir. ¿Cómo móvil? Es una vidriera desplegable y todos los cristales que están diseñados por mí van a deslizarse los unos sobre los otros y naturalmente a cada punto de vista que se mire producirán imágenes distintas. O sea que se podrán lograr esas ruedas combinatorias de Raimundo Lullio, he hablado ya al menos 3 veces de él, que es uno de los que quería transmutar la materia vil en oro, es uno de los alquimistas de la Edad Media, y esas ruedas, para acabar, tengo que decir que se parecen mucho a los últimos adelantos de la cibernética moderna, a un tal punto que hace menos de una semana el inventor de los hologramas, que es el doctor Gabor, acaba de recibir el premio Nobel de Física, en el mismo momento que yo, en mi estudio de publicidad, en otra dirección, lograba mi primera pintura tridimensional. Basado en las tesis de San Narciso de Gerona. En el milagro de San Narciso, porque los ojos de las moscas, como usted sabe muy bien, están formadas de miles de lentes y especie de lupas parabólicas, las cuales son la base de la tercera dimensión. No me ha hablado de su museo, maestro. Finalmente no me habló de su museo. El museo, se puede dar la noticia de que estará inaugurado el mes de octubre próximo. ¿Qué está haciendo ahora Dalí? Estoy firmando una serie de litografías porque yo nunca descanso. Es una litografía sobre la Costa Brava. Llámese al otro esto. ¿Qué es el favor? ¿Tú eso va a... Oiga, maestro, mientras le traen otro lápiz, ¿no me dedica a su fotografía? No, pero este está mal. Aquí está. Está vestido de cowboy, Dalí. No, es una pequeña camisa del oeste americano. Maestro Dalí, muchos dudan que Dalí sea genio. Peor para ellos. Aquí casi ha salido bien, pero espero... Es que se ve bien la cámara, ve bien las firmas, porque estoy a punto de hacer una obra maestra. Sí, muy bien. No, aún no. ¿Qué necesita Dalí para hacer una obra maestra? ¿Algún tipo de LSD o cualquier cosa de esas? No, justamente el inventor de la LSD, que es el señor Timothy Leary, dijo últimamente que Dalí es el único pintor LSD sin necesidad de tomar la droga. ¿Y usted le cree a él? Yo no he tomado nunca, o sea que no puedo juzgar. A ver, yo creo que esta... Casi está. Sí, perfecta. Sí, no, está perfecta. Que se ve cuando el divino Dalí, que es su modesto servidor, firma de manera que se forma una cruz perfecta, que es muy difícil, entonces esas firmas son muchísimo más caras. ¿Y el divino Dalí es más divino que Picasso, maestro? Seguramente mucho más, porque justamente Picasso él mismo dice que lo que le gusta más es ser considerado muy humano.
como decía Nietzsche, humano, demasiado humano. Maestro, ¿qué cree usted que necesite un gran pintor? ¿Ser primero un dibujante o no necesita ser dibujante? ¿O es una base para ser pintor? Eso no lo respondo porque está en dos manuales de arte. Otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos. Bueno, maestro, eso a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Pero usted quiere hacer alguna declaración? Ninguna. Son ustedes que quieren que haga declaraciones. Yo confirmar tengo suficiente. Maestro, ¿qué es más, en qué se realiza mejor su genio? ¿En la pintura, en la escultura, en el grabado, en las joyas? ¿En qué tipo de manifestación artística? Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía, ¡en la cosmogonía! ¿Qué es la cosmogonía? Ah, eso. Apréndelo. No entendí, maestro, dígame, por favor. ¿Cosmogonía? Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene una concepción del cosmos completamente original. Y lo más importante, como se acaba de decir hoy mismo, si lee, me parece, la científica americana, Dalí tiene una cosmogonía propia. Y mi genio está en mi propia cosmogonía. ¿Pero por qué se excita, maestro? Pues estamos platicando. Ah, no me excito porque si no se tienen las cosas con una cierta convicción, la gente no se entera. Ahora la gente que habrá visto la televisión irán a su casa, buscarán un diccionario y dirán qué coño quiere decir eso de una cosmogonía. Lo que le ha pasado a usted pasará a todos sus auditores. Porque resulta que las sociedades de consumo que utilizan esos medios informativos como ustedes están muy poco al corriente incluso del vocabulario científico. Porque me ha sorprendido que cuando he hablado del ácido desoxirribonucleico parecía que le hablaban de la luna. ¿Verdad o mentira? Es cierto. Pues verá que con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. ¿Cantos? ¿Cantos? Y tangos, no, eso. ¿Tangos? ¿Cuál se sabe? Porque yo me sé muchos tangos, yo soy tangólogo. Ah, pues, que acabe la cosa con un tango que usted me canta, yo firmando. Porque no, eso... pero lo cantamos entre los dos, ¿no? Ah, no, eso nunca. ¿Cuál se sabe? Cánteme a todo a media luz, que me gusta mucho. O la comparsita, que es la que... No, a media luz es muy bueno porque empieza haciendo la descripción de una garçonnière, ¿se acuerda usted? Corrientes. 3, 4, 8. Primero piso ascensor, que no hay portero ni vecinos, que allí solo reina el amor. ¿Ve? Ahora le puedo decir una cosa, pero... Pisito, ¿qué puso Maple? Si es pisito, ¿qué puso Maple? Piano, estera y velador. ¿Un teléfono? ¿Usted sabía lo de Maple, maestro? No, yo creí que quería decir amable. ¿Usted vivió en Buenos Aires alguna vez? Nunca. En América Latina nunca ha estado, maestro. No hablo más ahora. Cante usted tanto como quiera, pero yo... Bueno, ahora me concentro en la cosa. Todos vamos a despedirnos ya del público, ¿no? Bonjour. Muchas gracias. ¿De dónde le viene a usted lo divino, maestro? ¿Cómo? ¿De dónde le viene a usted lo divino? De don Eugenio Montes. ¿Quién era Eugenio Montes? Es nuestro escritor más grande que tenemos de la Academia Real Española y que dijo que si se tiene que comparar a Dalí a alguien, tendría que ser al arcangélico y divino Raimundo Lulio. Bueno, maestro, pero ¿a usted le viene lo divino nomás porque lo dijo un escritor? Todo lo que me llega a través de la vía escrita. No entendí eso. Ah, pero no puedo hacer más, yo hago lo... procuro de ser lo más claro que posible. Vía oral es una cosa, y vía escrita, yo no creo que nada más que lo que está escrito, porque en el momento que está escrito es definitivo, sobre todo si está escrito por un gran académico de la lengua española, como mi gran amigo, don Eugenio Montes.
Gracias, maestro. Adiós. 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 Una ilustración del... Pantagruel. ¿Del qué, maestro? Pantagruel de Rabelais. ¿Ya está terminado? No, estoy, por eso tiene usted el privilegio de verlo a medio hacer, porque aún, a pesar de que hay tantas y tantas complicaciones y figuras, aún falta mucho para terminar. Pero es la primera vez que se fotografía y que se ve. Yo veo ahí uno como trompa de elefante. Pues se equivoca porque no es una trompa de elefante, es mi nodriza. ¿Su nodriza? De que está lleno de niños pequeños, que está dando a mamar a muchos pequeños. Y todo lo demás son tortillas a la francesa que salen disparadas, como en cierto cuadro en el cual hay un huevo en el plato en una cuchara. Es en el mismo estilo. Dos huevos en una cuchara. Exactamente. Y aquí hay una chica que había servido de nodriza al divino Dalí en forma de miles de tortillas. Aerodinámicas, porque todas esas tortillas van a toda velocidad. Pero el divino Dalí está muy inclinado a las moscas. También tiene aquí un... ¿O es un panal de abejas? No. Usted ha dicho exactamente lo que es. Son las moscas milagrosas de San Narciso, patrón de Gerona. Hemos hablado anteriormente. ¿Y esto usted lo convertirá en un óleo? No, es únicamente... Va a ser un grabado... Ilustración, como he dicho ya, para el Pantagruel de Rabelais, que era ya una alquimia. Rabelais, como usted sabe, uno de los que se dedicó mucho a la alquimia y a la transmutación también del oro y de los metales preciosos. Maestro, lástima que usted haya dejado de ser aficionado a los toros, porque hacía usted unas obras estupendas de toros. Esto al revés, el último cuadro, que está hoy en el Museo de Cleveland, se llama El Torero Alucinógeno. Pues es un cuadro que produce totalmente la impresión de haber tomado LSD y se ve una especie de torero absolutamente psicodélico. ¿Y al cine, maestro, ya no volverá usted a incursionar como aquella película con Buñuel que se llamó El Perro Andaluz? No, con mi amigo Buñuel, no, ni con nadie de cine, porque ahora tengo... una cassette, un radiotep, y entonces todos los días me divierto a hacer películas para mí mismo. Un radio, un videotep. Exactamente. ¿Y usted mismo las hace? Es todo lo que se presenta delante de esa cámara de televisión, pues todo sale y se puede hacer un récord instantáneo. O sea que cada noche tengo miles de films, a mi entender, muy superiores a los que hice en el periodo de mi adolescencia. Además, el porvenir del cine está justamente en las casetas. Maestro, ya me tengo que ir, pero me siento un poco bastante emocionado. ¿Usted cree que todo aquel que le da la mano al divino Dalí queda un poco ungido de divinidad? La mano vale más, es más prudente que toque, tenga un momento el bastón, que además había sido de la famosísima actriz Sara Bernhardt, y ese bastón sí que tiene un valor mágico, porque fue esculpido nada menos que por Garnier, que es el que hizo toda la ornamentación de la Ópera de París. ¿Y lo estoy deteniendo bien, maestro, o debo hacer alguna otra cosa? No, hasta que termine se lo puede guardar, o me lo vuelve a dar, porque se podría gastar un poco demasiado. No. Además es de oro, no sé si usted me lo quiera dar como souvenir, maestro. No, es puramente de bronce, dorado. En esa época no se permitían las actrices tener objetos tan fastuosos. Entonces, maestro, quiere decir que me voy ungido. Y encantado de haberme conocido. Sí. Porque la gente siempre ha dicho que a mí me gusta mucho la publicidad, lo que es bastante cierto, pero lo que es mucho más cierto es que a la publicidad le gustó mucho. Y la prueba que constantemente vienen los periodistas, las televisiones, y los radios y todos a verme. Lo que prueba que les gustó. Porque si no, no vendrían. Eso es absolutamente cierto. Es cierto, maestro. ¿Puedo volver a darle la mano? El dedo pequeño, porque es la única manera legítima de poder continuar trabajando. Gracias, maestro. Le noto los bigotes un poco disparejos hoy. Porque me voy mañana.
No puede ser más lógico. Hemos estado en Port Lligat con Salvador Dalí. Es precisamente la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico que encontraron Crick y Watson. ¿Usted lo toma o cómo es esto? Ah, no. Eso no se toma. Eso es una cosa que se nace. Usted sabe muy bien que soy católico, apostólico y romano, y según las últimas investigaciones científicas, desde la primera molécula que Dios creó hasta la última que está creándose, todo se transmite monárquicamente y genéticamente a través del ácido desoxirribonucleico. ¿Quiere decir que usted es monárquico, maestro, dentro de la política española? Que había entre un loco y Dalí, respondí que casi ninguna. Que la única diferencia que había entre un loco y Dalí era que yo no estaba loco. Pero por los demás es casi lo mismo. ¿Cómo? No entiendo bien. ¿Cómo? No, digo, la única diferencia entre Dalí y un loco es que no estoy loco. Que es una diferencia mínima, pero muy substancial. Maestro, ¿qué diferencia cree usted que hay entre Velázquez, Picasso y Dalí? Voy a responder de una manera un poco más elíptica, porque últimamente me dijeron cuál era la diferencia entre una muy buena fotografía, la mejor del mundo, muy real, que los premios Nobel encontraron hace 6 años, quiere decir, en catalán y de una manera muy anticuada, la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. ¿Y eso para qué sirve, maestro? Para la inmortalidad, entre otras cosas. Pero vamos a que me parece que quería que firmara el libro, ¿no? ¿Me quiere firmar, por favor, este libro en esta obra que se llama Encuentro entre la ilusión y el momento de nido? Son 2 huevos fritos presentados en una cuchara. Eso es todo. Maestro, ¿cuál es la fuente de su genio? Yo creo que la fuente de mi genio es, me gusta repetirme, las velas encendidas, calor de hogar, lo contrario de lo que uno imagina cuando piensa en un genio como el divino Dalí. Vamos a buscarlo. Maestro, ¿quiere usted hacer una prueba de sonido, por favor? Una polla chica, pica pollerica, cama torta y bocarica, batmisis, polchics, pics, pollerics, cama torta y bocarica. ¿Es francés, maestro? Es catalán y es una anticipación del famoso código genético, que usted sabe muy bien. Me excuso, pero la monarquía no es una idea política, es una ética y sobre todo una metafísica. La prueba es que todos los partidos políticos, los más diversos y antagónicos, caben dentro de una monarquía. Y la última experiencia más sensacional fue la de Rumanía, que durante 2 años de comunismo estuvo su rey, el comunismo convivió con el rey Miguel de Rumanía. Maestro, algunas gentes dicen que usted está loco. El primero que lo dijo fue precisamente Dalí, porque hace exactamente 35 años, fue un día memorable cuando me pidieron la diferencia.